Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén para el cole, para el cole, para el reverendo. Y bueno, sí, con esa música nostálgica de mierda, seguimos con el Dead Island, con lo que vendría a ser la parte 4. Y bueno, vamos a ver un poco la playa antes de seguir con esa música nostálgica de mierda. Ay. This a good day for kill zombies. Bueno, y vamos a seguir con este recomienzo brutal del Let's Play. Y bueno, vamos a buscar las misiones secundarias, que hay bastante. Sí. Bueno, léanlo ustedes esto si les interesa. Bueno, lo que hay que hacer es recuperar el amplificador de señal para que la radio tenga mayor alcance y así podamos contactar con ese hombre misterioso del comienzo, que supuestamente era una salida de la isla. Bien, si acá hay otra misión secundaria. Le aumenté la resolución al juego porque estuve viendo y aunque andaba muchísimo más fluido, más ahora anda fluido, pero bueno, con típicos caidones FPS. Anda, bueno, no importa. Lo estoy grabando a 50 y anda lo más perfecto. A ver, quiero ver cuánto anda si dejo de grabar. Está en la máxima. A ver, ahí está en la máxima. Quiero ver cuánto anda ahora sin grabar. Esperen. Bien, llega a 110 FPS. Supongo que es bastante bueno. Y bueno, lo estoy grabando a 50. Anda bastante fluido. Y no quiero mover nada. Y bueno, vamos a seguir buscando misiones secundarias. Sí. Esta misión me interesa, ya que si completamos esta misión, vamos a poder acceder a la camioneta, lo cual me interesa. Bueno, vamos a ver un poquitito más. Primero que nada, a ver. Sí, voy a descubrir cosas en este Let's Play que no descubrí en mi única partida que gané. Eso es seguro. Siempre que ustedes se ganan un juego, seguramente les habrá pasado la segunda ronda, descubren cosas que antes no sabían. Sí. Bueno, acá tenemos el mercader. Lo que voy a hacer es venderle cosas que yo no uso. Te la vendo. ¿Por qué lo vendo? Porque estas armas no me interesan. Bueno, a ver, quiero ver la teoría de si esta mierda. Sí, como veo, sí, cuando uno vuelve puede volver a agarrar las cosas. Los parches no sacaron esa ventaja. Sí, el médico de la escena de video que no vi, porque se saltió sin querer, mostraba como este nos iba a matar con un bate hasta que se dio cuenta. Uy, escucho una mujer llorar. A mí. Les quiero decir algo, bueno, ya lo dije en varios videos, no me gusta escuchar a una mujer llorar. En serio, sacando toda la mierda de joda de Barney, no me gusta, no sé por qué, no me gusta. Digamos que, sé que jodo con la mayoría de cosas, el racismo, todo el tema, quiero pausar para aclarar esto. Pero hay ciertas cosas que a las que soy sensible, de las que no voy a hablar, porque a nadie le interesa. Pero bueno, no importa, dale, vamos. Tenemos que despejar la enfermería. Jodete. Y quédate ahí. Bien, eso me gustó. Yo quiero cambiar de arma. Bomba. Negra de mierda, asquerosa. Sí, ponete ahí. Dale. Te violo tu culo lleno de estría. Sí, troleme. Sí, ya. Levantate, así te doy la cabeza. Hija de... Mierda, se subió la silla. Jodete. Cáete, no. Quédate ahí tirada. Y ahora... activar el modo furia. Sí, después lo voy a activar para ver. Puta madre, me equivoco la tecla de... saltar con... pegar la patada. Bien, agarramos esto. También hay una cosa que nunca utilicé, que son los botiquines. Sí, sé que suena bastante estúpido, pero nunca los utilicé. Bien. ¡Ay, subimos de nivel otra vez! Bueno, mejor para mí. A ver... dinero robado. No, esta mierda no. Sé que con la personaje de armas afiladas, acá en vez de decir esto, decía lo contrario. No me interesa atraer a los zombies. Es más, hay varias partes del juego donde corrí a lo marica y evité luchar. Durabilidad. Sí, durabilidad voy a hacer primero que nada. Bien. What a bloody disaster.
Acá nos dice que resulta que lo que hicimos fue al pedo, porque allá dentro de la enfermería no había nada, nada útil. Así que bueno, nos manda a buscar suministros médicos. Y vos sos el pelado de mierda que la estaba seduciendo antes, hijo de puta. Hijo de puta. Sí, dale. Dale, sí. Bueno, esto lo estoy grabando, acabo de venir del colegio. Se preguntarán por qué no estoy cansado, porque me fue, digamos, bastante bien. Por eso será que estoy feliz. ¡Feliz! 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 Ay, se me está... no sé si ya lo dije, que con tantas cosas que hacer apenas tengo tiempo a comer. Tomé un poco de jugo. Jugo no el que grabé en el Leanoir, que bueno, ya dije que estoy tratando de arreglarlo de capturadora, por lo que no voy a grabar nada de consola hasta ver si lo puedo arreglar o no. Mierda, gasté dinero, la pu... No, gasté dos veces dinero. Tomé un jugo que me gusta bastante, que tiene pulpa, me gusta bastante cuando tiene pulpa. No me refiero a la pulpa. Bueno, la cosa es que se... Tengo un líquido caliente, es horrible. Es como... Ay, eso saben cuando me pasa, cuando tomo jugo y me acuesto al segundo. Agarramos cositas. Sí, está, me acuerdo, su collar. Y así es, nos manda a buscar un puto collar. Dale, sí. Mi tesoro, mierda, me recordó a Gollum del Señor de los Anillos. Bueno, dale, vamos. Y bueno, le mando un saludo a todos los amigos, los colegas, los que comentan siempre, ya sabe quiénes son. También a... bueno, Texunco, que está haciendo este Let's Play también, que va bastante avanzado. Y bueno, también le mando muchos besitos, muchos besitos, porque me ayudó a solucionar lo de los videos largos. Aunque bueno, YouTube me cagó con lo de copyright y ahora no lo puedo subir, pero bueno, no importa. La cosa es que la intención es lo que vale. Acá, bien, no me interesa. Ahora, puta madre, me confundo de tecla. Bueno, reparar. Primero que nada, reparar esto me interesa. Esto también. Tenemos bastante dinero y voy a mejorar la palanca, creo. Sí, vamos a mejorarla. Coste de mejora. Bien, listo, ya mejoramos la palanca y... ¿Qué? ¿Subí de nivel otra vez? ¿Subí de nivel otra vez? Bueno, no importa. Como les dije, a medida que subamos de nivel, los enemigos cuestan más. Hacer daño aumenta la rabia, genera rabia adicional. Esto. Voy a usar la rabia un poquitín más adelante, casi nada, cuando estemos por ahí rodeados, para mostrarles cómo funciona. Pero ahora lo que quiero hacer es configurar. Bueno, esto sí está bien así. Ah, no, pero cierto que ahora desbloqueamos más ranura. Conforme subimos de nivel, desbloqueamos más ranura. La palanca va acá. Tubería oxidada. Acá. Listo, a ver ahora cómo es. Tubería oxidada. Después, tubería oxidada. Espérense. Que no aguanto. No aguanto esta mierda. No aguanto. Les soy sincero, no aguanto. No aguanto. ¿Dónde mierda está? Cambiar inventario. Tabulación, sí. Listo, ahora es mucho más cómodo que apretar el botón central del mouse. Miren, mucho más cómodo. Mucho, mucho, mucho. Sí, me llevaré este. Bueno, acá salimos. Ah, no, todavía no tenemos que agarrar una última quest. En los juegos de rol yo les digo quest a la misión. Supongo que serán distintas costumbres. Yo les digo quest en vez de misiones. Que siempre los juegos digo misiones para no quedar raro. Pero mi dialecto freaky en la mente lo tomo como una quest. Misiones, bueno, side quest. Bueno, no importa. Mike. Sí. Bueno, acá él nos pide que vayamos a buscar gasolina para quemar los cadáveres, que tienen un olor a coño putrefacto de anciana. Ay, qué asco. Y bueno, vamos a salir. Tenemos varias, ¡oh, y la puta madre! En el lado de la otra mierda también le presté atención a esto.
Hasta no, Tenés una cara de chup. Bueno. A ver, las misiones. No, no, me estoy. Ahí está. Mini. ¡Ah! Me estoy confundiendo ya con la puta esa que vimos ahí. Sí. Trae combustible, recupera el collar, lo busco una bolsa de ambulancia. Primero voy a hacer esta, está bastante cerca, el mapa, acá lo vemos, acá nos señala el camino, el objetivo. Ahí está. Bueno. Ahí está. Y bueno, vamos a ir de lleno. No sé por qué le presto atención a cosas estúpidas. Y bueno, acá agarramos la primera pieza de coche que buscar, creo que cuatro eran. Para poder reparar la camioneta del refugio. Y bueno, todavía no subí ninguna parte del Let's Play, así que no. No sé qué mierda habrán comentado. Seguramente habrán comentado lo de la resolución. No sé. Y bueno, les quería decir que. Espero que. ¡Ah, hija de puta! Que hayan pasado un muy infeliz. No, mentira. Dale, no voy a hacer la joda típica. Que hayan pasado en serio un feliz Halloween. Yo fui vestido de pedobear. ¡Ay, no, mierda! Permiso. Espérate, no me pegues. Listo. ¿Tienen ganas de vérselas conmigo? Me da una rabia, ahora empecé a apretar el botón central del mouse en vez de tabulación, la puta que te... ¡Ay, no! ¡La alarma! ¡Está activada la alarma! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡La alarma! Pero la puta... Bien, ahí agarramos una... ¡La alarma! ¡Ay, no puedo sacar la alarma! Bueno, vamos a sacar la pieza al menos. ¡Ah, no! ¡No trae zombie! No, no trae. Pero como estaba diciendo, ojalá que hayan pasado un feliz Halloween. Sé que el especial que hice fue bastante raro porque, bueno, fue algo para mí original. Que se me ocurrió a mí, sepan disculpar si a alguno no les gustó. Por desgracia, estos días, bueno, por no decir ayer cuando lo subí, bien, ahí agarramos una pieza especial para crear arma. Me encontré con varias gente que tuve que bloquear primero. Porque, bueno, ya saben cuáles son las razones cuando yo bloqueo. Cuando una persona comenta con intenciones obvias, por ejemplo, que comentan. Primero, esto me lo comentaron muchísimo los videos de Assassin's Creed, el Brotherhood, y el 2 también, bastantes veces. Me comentan, jugás para el culo, tenés voz de gay primero, me enorgullezco de tener esta voz. Bueno, en serio, hablando en serio. Primero, las personas que me lo comentan tienen el canal todo gris, no tienen ningún amigo, no tienen ningún video, y me fijo en su canal, la puta madre, no tiene nada, no le puso color. Nada, y comentan un video de alguien que se pasó el juego para decirle que juega mal. Esa gente estúpida, con cerebro de mosquito, es la que me da rabia y la bloqueé. Bueno, también otras, pero no me importa. El objetivo está ahí. No sé por qué mierda me estoy viniendo para acá. A ver qué hay para acá. ¿Hay alguna cosa por acá? Bueno, vamos a seguir con la mierda de la bolsa. Vení. Caete, bien. Bueno. Si ya estamos cerca, ahí se ve la... Listo. Y bueno, el juego, como les dije, está bueno. Lástima algunas cosas de la historia. No voy a decir más nada porque es más un spoiler de mierda lo que digo. Bueno, ahí a lo lejos se ve el faro, donde tenemos que ir a buscar el amplificador. Señal. ¡Ay, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Viene un puto infectado! Permiso. Negro afro. Listo. ¿Está muerto? Me dan un poco de miedo estos cabrones. Porque no sé por dónde mierda van a aparecer. ¡Ay, te veo, negra! ¡Ay, pero! Ya me gasté todas las armas. Vení para acá. Sí, caete, quédate. Ay, no, vienen otros. Tengo que destrozarla. ¡Moriste, negra! No, hijo de puta, le erré la patada.